están? Buenos días, familia canaria. Buenos días para todos. Buenos días, canelones. Esto es El Corresponsal TV. Hoy, empezando un poco más tarde, yo me retrasé. Estuve en una reunión de cierta importancia, positiva, por supuesto, con la dirección del canal. Así que estamos todos prontos para comenzar el programa. Lamento porque nuestros invitados, dos de ellos especialmente, el señor Delgado y quien le acompaña, tuvieron que esperar un momento. Me voy a disculpar con ellos en cámara. Pero está todo pronto para comenzar hoy. Recuerden que hoy, por ejemplo, la novedad es que no hay servicios municipales porque los municipales, todos los empleados municipales que están afiliados a DIOM, han decidido hacer un paro para decidir quién va a gobernar el gremio de DIOM. No es poca cosa, porque una vez decidido quién va a ser el gobernante de Canelones, hay que decidir quién va a trabajar por él. La basura no la recoge el intendente en persona, sino los empleados municipales. Y los empleados tuvieron un problema porque se hicieron elecciones para saber quién va a dirigir el gremio de DIOM Canelones y no han hecho la transición. Esto es, siguen aún las autoridades de DIOM que fueron electas en el periodo pasado. Estuvieron aquí en el programa, justamente, una delegación de las tres listas que deberían haber asumido ya. Y es tal el problema que no pudo intervenir el Ministerio de Educación y Cultura para dirimir quién debe hacerse cargo de DIOM, y lo van a resolver hoy, lo van a resolver en este momento, en la criolla de Las Piedras, y esa huelga general de servicios municipales le permite a los afiliados ir a la criolla de Las Piedras, certificar que son miembros de DIOM y pasar a decidir en una asamblea general extraordinaria qué cargos le van a corresponder a la lista que, a las listas que ganaron la directiva de DIOM. No es un tema menor. Yo diría que después de la gobernancia de Canelones, que ya está decidida, aunque no está certificada, porque todo lo que se tiene son estadísticas, aunque todo indica que el próximo intendente va a ser el señor Yamandú Orsi y los alcaldes también están confirmados, en el sentido popular del término, periodístico. Falta que la Corte Electoral los proclame como tal. Y eventualmente hasta podría haber una impugnación. Yo no tengo ninguna información de que vaya a haber una impugnación, pero podría haberla porque está dentro del proceso lícito. Lo segundo más importante es quién va a ejecutar los servicios de la Intendencia y de los municipios. En este caso, obviamente, los empleados municipales. Por eso ellos decidieron no trabajar hoy para ir a una asamblea general donde van a decidir quién va a gobernar el gremio, porque se viene ya hace 11 meses que están en ese problema y no han logrado resolverlo. Esa es una noticia que yo quería darles porque busqué el material donde estuvieron las tres listas aquí presentes, declarando, convocando a esa reunión que está ahora haciéndose en la criolla de Las Piedras, pero no lo encontré porque tuvimos un problema técnico y no hubo forma, porque me hubiera gustado que ustedes lo tuvieran a efectos de que supieran de qué va la cosa. Cuando uno sale de la casa, los problemas de uno los lleva uno, pero cuando sale a la vereda, los problemas pasan a ser de la intendencia o de eventualmente del municipio. La luz, el barrido, la calle, todo ese tipo de cosas que son los servicios municipales y hoy no los va a tener. Bien, empecemos entonces con la programación de nuestro segmento. En este caso vamos a recibir una persona acompañada de otra, se llama Alberto Delgado y viene a un derecho de petición. Enseguida en la pausa, aquí Alberto Delgado y su acompañante, del cual por la premura no pude tomar el nombre, nos van a presentar un derecho de petición. Les recuerdo que el derecho de petición es un derecho constitucional que cualquier persona puede ejercer. Basta con que la persona tenga un planteo y luego haga un pedido. Puede ser genérico, puede ser específico a determinada autoridad. En ese caso, el señor Alberto Delgado nos va a presentar un derecho de petición inmediatamente enseguida de la pausa. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto Es Asunto de Todos, en la sexta temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero.
¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Para opinar hay que estar informado. Para decidir, mucho más. Por eso desde hoy el Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Vamos a trabajar. Señoras y señores, es un gusto presentarles nuestro primer segmento en el día de hoy en el Corresponsal TV. Se llama Derecho de Petición. Vuelvo a recordarles que el derecho de petición es un derecho constitucional de todas las personas habitantes del Uruguay y que lo que tienen que hacer es presentarse ante esa autoridad o ante un medio de comunicación esperando que ese pedido, ese derecho de petición que van a ejercer, tenga respuesta. A veces es verdad, ya hubo una respuesta muy interesante que luego les voy a noticiar, que vino una persona aquí, hizo un derecho de petición y a los 6 días exactamente se comenzó una obra que estaba detenida durante mucho tiempo. Es una de las contribuciones que nosotros pudimos hacer a la comunidad. En este caso, me parece que el derecho de petición va por otro lado, pero nos alegra tenerlo aquí al señor Alberto Delgado. Ese señor, ahora que me estaba hablando su compañero de Pintín Castellano, me acordé, usted es parecido a Pintín Castellano. Ni idea. El señor Roberto Pita. Rodolfo Pica. Pica. P-I-C-A. Se jugaba antes de la escondida, Pica. Pica, claro, seguro. Tenemos con nosotros al señor Alberto Delgado, que fue quien tuvo la gentileza de responder a nuestro llamado, a las personas que tengan algo para pedir. Y él dijo, yo tengo un plateo y quiero pedir algo. Y nos trajo la sorpresa el señor Roberto Pica. Rodolfo Pica. Ya soy conocido por esos baches míos. Perdón, primero quiero agradecer yo la invitación. Con gusto. Que con es gusto, muy importante. Con gusto. Me impactó incluso el título. Ah, mire usted. Sí, porque la verdad es que un programa solo no es suficiente. No hay problema. Nosotros. El derecho yo, mire, aquí tengo mi agenda. Artículo 30 de la Constitución. Sí, señor. Aquí tengo mi agenda y yo estoy dispuesto a agendarlo a usted si es que trae los temas interesantes que me ha planteado para que regularmente venga al programa. Porque nosotros no somos. Es complicado, lo hablábamos con él. Ajá. Por eso podía venir hoy. Comprendo. Y por eso acepté, gustoso. De acuerdo, comencemos. De hecho, petición tenemos varios. Perdóneme que lo corte así. Y estamos hablando del 18 de mayo, la Batalla de las Piedras. Sí, acá señor. Tenemos una sí, petición señor. Planteada. En una invitación formal de un cabildo de las piedras. Bien, pero estamos en televisión. Necesitamos que usted exprese primero cuál es el planteo que tiene, concretamente, y luego a qué autoridad le va a pedir qué cosa. En ese sencillo se planteó al municipio de las piedras de diversas autoridades para que el lugar histórico de la Batalla de las Piedras, el casco histórico de la ciudad, sea declarado patrimonio histórico de la comunidad. No ha sido declarado. Me lo han dicho que no. Por otro lado, que los restos de Artigas sean traídos y depositados en el lugar de la Batalla de las Piedras, donde ni más ni menos que Artigas es Artigas. Menudo tema. Si lo sacamos de allí, Artigas se fuma, se va. Y vemos cómo lo estamos desapareciendo. Se está construyendo un shopping, se están haciendo obras muy interesantes. Pero ¿qué nos deja del patrimonio histórico, cultural? Qué interesante. Eso por un lado. Después estamos pidiendo también deporte. Deportes. Hay un proyecto presentado en La Paz a nivel de la Asociación Integrante de La Paz Deportiva. Ajá. Para que se integre formalmente, acá hay una invitación que salió ahora de última, 2015, esto empezó hace 2 o 3 años, para que se forme algo formal y cierto. Y a su vez hemos presentado también a nivel del Departamento de Cultura, el PICNT, a los presidenciables en su oportunidad, ahora presidente, una propuesta cultural. Cultural, que tiene que ver, no las traje ahora, pero sí. Entonces, el petróleo son varios. ¿Y cuál es la que usted entiende que hoy es la más pertinente para este programa de televisión? Esta que está acá, que están firmadas por vecinos de La Paz. Sí, están por varios vecinos. Varios vecinos, pero no solo varios, tengo... Entre ellos, obviamente usted, Alberto Perdomo, Rodolfo Soñora, Francisco Arnaval. La Comisión Vecinal Tiscornia Este. Tiscornia Este, exactamente, que la integran estas personas. Elda Teresita González, Alexis Ojeda, Freddy Rodríguez Hijo, Rodolfo Pica. Ah, es con 2 C. Con 2 C. No, el Pica aquel de la época nuestra era con una sola C. Descendiente de Tano. Y no sé qué dice acá. Biancarlos Pereira. Son las personas que firman la petición a las autoridades respectivas. Y dice, los firmantes vecinos de la República Oriental del Uruguay pedimos, muy bien,
para que los liceos 1 y 2 de La Paz cuenten la mayor brevedad posible con gimnasios cerrados y techados dentro de sus propias infraestructuras, con los equipamientos respectivos y los presupuestos y recursos necesarios, por ser imprescindibles en la educación y la formación de futuros ciudadanos. Para que la cantera de La Paz, otro tema, sea declarada patrimonio cultural de interés público. Oh, escuché al alcalde que piensa totalmente lo contrario, el alcalde electo, ¿no? Hay que terminar de leer. No, digo yo. Es posible que sea conciliable. Porque si son piletas de natación, ah, no es la cantera. Recuperando si sus piletas. Declarada patrimonio cultural de interés público, recuperando sus piletas para la práctica y enseñanza de la natación, destinados al uso popular, en vez de que se ahogue gente que aprenda. Tenemos a nadar. Tenemos piletas que no las usamos por un problema jurídico, de derechos y demás. Entonces, es bueno que se siga un acuerdo. Sí, señor. Yo no conozco al propietario de esa cantera. Él llevó, este mismo grito se lo llevó él al propietario en estos días. Ah, sí, se lo llevó usted al propietario. Sí. Cuéntenos, Pica, ¿cómo fue eso? Es una persona que tiene una amistad conmigo. Es el que actualmente maneja la cantera, que administra, y se me puso en un momento las órdenes. Y él, cuando me hizo la carta para entregarle, me dijo: bueno, vos que sos amigo de él, le entregás a este y al Liceo 2. Hay una cercanía. Agarré y fui y les entregué a los dos lugares. ¿Y cómo reaccionaron? Bueno, me dijo que le iba a leer y que después iba a responder. El que está encargado, ¿no es el que está encargado? ¿Y en el Liceo? ¿Cómo le fue? En el Liceo, bien, recibieron la carta. También iban a leerla. Ahora, ¿lo recibió la vedelía o lo recibió la dirección? No, la dirección. ¿En dirección persona? Del Liceo 2. ¿En persona? En persona. Mira, el Liceo 1 lo entregué yo personalmente a la directora también. Es decir, se enteran por nosotros que estamos haciendo este trámite, pero este trámite lo venimos hablando hace varios años. ¿Sí? Si las direcciones de los liceos cambian. Sí, señor, cambian. No solo cambian, sino que no pueden pedir. No hacen un presupuesto. El tema que nosotros planteamos ahí. Si el presupuesto viene de arriba. El presupuesto viene de arriba. Viene de un consejo. De un consejo político. Sí, claro, claro. O sea, serán muy docentes, pero son políticos y los nombran allí, los ponen. Es verdad. Y es verdad. Entonces el tema de un gimnasio en un liceo es simple y sencillo. No podemos ver a las niñas, adolescentes, haciendo gimnasio en una plaza pública abierta para que los mirones estén allí encima. Ni hablar del invierno, ¿no? Bueno, eso lo dejamos de lado, pero dejamos que en verano. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tiene que tener su espacio privado, reservado, privativo de lo que es la educación, la higiene. Sí, estoy totalmente de acuerdo con la UTU, por ejemplo, de La Paz, que tampoco tiene gimnasio, tiene un curso de bachillerato deportivo. Lo hemos hablado con el director. ¿Y dónde? ¿Cómo ejercen? ¿Cómo ejercen? ¿Cómo aprenden? La higiene. No, pero le cambiamos el horario porque ahora lo hacen cuando salen, pero salen en un horario transpirado. O sea, tenemos que verlo. Y es un que derecho. Tiene un problema fisiológico que después de uno hacer ejercicio se acumula el ácido láctico en los músculos y eso genera dolores que inhiben después al educando a volver a ejercer. Exactamente. ¿Verdad? Todo un montón. En cambio, de... si uno se baña. El agua caliente hace que los músculos se dilaten y el ácido láctico se vaya donde tiene que ir. Exactamente. Entonces, todo un montón de cosas que suenan a niños que están estudiando, que a veces van, como hemos escuchado, mal alimentados. Además. Entonces, hay tema. Y el gimnasio es imprescindible, es esencial, y no se puede admitir más que sigan diciendo que no hay rubro presupuestal. Estoy mirando lo interesante de la breve carta, pero muy consistente, que el señor Delgado nos está presentando hoy aquí. Se refiere primero a estos liceos. Después el espejo de agua Arroyo de las Piedras, comprendido en el casco histórico, en el tramo que corre desde el puente Calpino hasta detrás del Liceo 1, camino Coppola, que sea declarado patrimonio histórico cultural, sea recuperado a su estado autóctono. Exactamente, sí, sí, sí. Ah, mire usted, ¿cuál es el estado autóctono? Y volver a la naturaleza, es decir, ver qué especies estaban así cultivadas y cultivarlas, ver qué tipo de vida había en esas aguas, que nosotros la vimos. Nosotros nos bañábamos en esa, tomábamos el agua. ¿Usted es nativo? Sí, sí, somos nativos de las piedras. ¿El señor Pica también? No, yo soy de Las Canense. De un pueblo de Rocha, pero. Ve tú que te primero toca. Primero fui forastero y el tiempo me acreenció en La Paz. Y ahora me siento uno más. Claro, sí, claro, qué bueno. Porque dice agua. Acá que a su estado autóctono, sí, sí, autóctono descontaminado, potabilizanza. Potabilizado. Sí. Que es un agua dulce, es un agua salada. Bueno, lo que entienden eso, saben. Hay agua dulce, hay agua salada, hay agua menos dulce, más salada. Ajá. Esa es la parte ictiológica, qué cultivamos, qué vive allí, qué no vive. Allí se habla, por ejemplo, que no pueden sacar las cañas que están en la entrada de La Paz, que a veces afean el panorama. Ajá. Pues si es natural, la mejor manera de proteger la naturaleza es conservándola. Hay que ver qué uso le damos a esas cañas que están allí en la entrada de La Paz. Entonces hay un montón de cosas que lo que vimos es el proceso destructivo de lo que son las aguas nuestras. Hoy están surgiendo las aguas contaminadas del río Santa Lucía. Bueno, el arroyo Las Piedras, el arroyo Carrasco, el Miguelete, el Pantanoso, el río de la Plata, que están contaminados hace más de 25 años, más de 50. Comprendo. Y sí que es el momento de comenzar a revertir esa situación. Y nosotros tenemos el casco histórico de Las Piedras, que es todo el arroyo Las Piedras,
comprende sauce. Comprende, por eso está planteado en el primer planteamiento allí que hablábamos de hace del 2010 al municipio de Las Piedras, al municipio de Sauce, al municipio de Santa Lucía, a la intendencia de Canelones, a la junta departamental. Acá tenemos, hay autoridades políticas de todo tipo, acá hay problema de, ¿ve? Hallazgo de esqueleto indígena en tal lado, de casualidad. Como estamos pidiendo aquí, acá, que se haga una inspección, ¿sí? Que se evalúe y se inicie un plan. ¿Y, a la ¿y cómo le fue con los nuevos alcaldes? Que algo, no, algo esto, pinta. No, todavía no lo han asumido. Todavía no lo han asumido, pero tienen esto. Pero después que asuma le voy a decir, bueno, deme un tiempo para y yo poder... Por supuesto que acá lo planteé, y hoy estaban hablando, veíamos un rato allí, por ejemplo, el Román, el alcalde recibió en manos propias, esto nunca ha visto. Entrada número 7. Si no, eso consulto a un medio de comunicación, una radio local, y dan a entender como que no lo recibieron, como no lo trataron, como... Sin embargo, otra autoridad me dice, no, dice que formaron una comisión política para... El alcalde saliente fue a una radio y le preguntaron por este asunto. Claro, como que están haciendo obras para aquel lado. Pero todo esto está planteado para hacerlo a nivel de nosotros, del pueblo, de Las Piedras, del pueblo de La Paz, que sea propiedad del municipio y no propiedad privada. Ah, caramba. Si nosotros tenemos poder o sea, cuenta simple, no puede venir una persona a ser más rico que toda una comunidad. Por más dinero que tenga. ¿Y hay un caso así? Sí, hay muchos casos. Cuando estamos hablando que viene fulano e invierte, ¿cómo puede tener más que el país nuestro para invertir y ser dueño? Yo creo que no. Creo que ahí es donde tenemos que juntarnos para decir, lógico que así sea. De todas formas, veo que usted prioriza el tema de la educación. Por supuesto. Concretamente, por ¿no? Por supuesto, de ahí la educación al deporte. Pues tenemos dentro de los petitorios todo otro, ¿ves? Por eso le decía que son muchos, pero todo va en el mismo terreno. Un proyecto deportivo que él me está diciendo, presentado por Rodolfo Soño, ahora en un programa que viene de Montevideo, que está hecho como plan piloto, y que nunca tuvo respuesta tampoco. Mire usted. Entonces, como yo le planteaba recién, acá está, Integrata La Paz Deportiva, que va a ser una asociación formal, sí, que se invita a que participen. Ahí en el numeral 6, sí. Semana del Patrimonio Cultural del día 19 de julio. Exactamente. Y habla también. 20º aniversario de una escuela de fútbol que va a estar dentro de este proyecto. Así que usted tiene un pedido para las autoridades de educación, que aunque sean políticas y están designadas, igual tendrían que recibir esto y darle curso, ¿verdad? Supuestamente. Y el otro pedido es ya más concreto para las autoridades locales. Exactamente, porque comprende el Arroyo de Las Piedras, comprende Montevideo, con sus municipios, la intendencia de Montevideo y comprende los ministerios. Nosotros si tenemos un problema, por ejemplo, en la ruta 48, resulta que un problema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No es un problema del municipio. Si tenemos un problema que nos cierran una vía, allí le ponen una barrera, como ha pasado en Las Piedras, cortado una calle, es un problema de una administración del Estado. No tiene nada que ver el municipio. Y entonces el principio de competencia, que prima a veces impide cosas. Impide cosas porque ahora tenemos, pedimos, por ejemplo, que habiliten, que recuperen una pileta de natación. Ah, pero el problema del Ministerio de Deporte y Turismo, que ahora no va a ser más de turismo, va a cambiar. Solo de deporte, sí. Bueno, pero no, es un problema de la educación, del Ministro de Educación y Cultura. Sí, señor. La cultura física, sí, señor. La educación, sí, señor. Física. Me gustó mucho cómo usted planteó el tema en los términos más evidentes, que es que cuando las alumnas van a hacer gimnasia, porque así está el más programa claro, de educación. Sí, aparte se cometa otra cosa, perdóneme, sí. Se cometa que también allí van los que fuman porro, que allí van... Un montón de cosas que ocurre. Sí, sí. Entonces eso tenemos justo que evitar. Porque se está haciendo en un lugar público. Tenemos que evitar. Que en nuestra época tal tenemos vez era incipiente, pero hoy ya es un problema. Exactamente. Son dos cosas distintas. Una plaza de deporte pública, como existe la plaza de deporte de natación en Las Piedras, ajá, a un centro educativo. Claro, por eso tenemos también los fundamentos. Una cosa es parte del sistema educativo que está dentro del predio, claro, y otra cosa es ir a donde fuera. Va cualquiera. Ay, que ahí va, es de libre acceso, en fin. Exactamente. ¿Y, cómo, y el señor Pica cómo entra en su planteo? Además de acompañarlo hoy. Él está en la comisión nuestra desde que empezamos con la comisión. Por la veo, es uno de los firmantes del documento, sí, acá está. Sí, participa en las actividades porque es donde estamos más en contacto, por el intermedio mismo del Departamento de Cultura. Pero por lo que me dijo antes de entrar a cámaras, él se dedica a un área específica, ¿no? A él le gusta una actividad específica, que fue la que estaba relatando. Claro, pero está la cultura, está en el transporte, por ejemplo, en el transporte y en el deporte también. Ah, el deporte también. Claro, en el deporte también, sí. Es decir, me gusta, por ejemplo, aquellos personajes que nacieron en todos los pueblos,
que hubo cantidad, que cada vez son más, que me están apareciendo continuamente. Porque la gente se entere y le lleva datos. Que se entere, sí. Agarrar y tratar de sacarlo, podríamos decir, debajo de la alfombra. Uh-huh. Y que la gente sepa, nadie es profeta en su tierra, pero por lo menos que lo conozcan todo en su tierra. Claro, porque tuvieron sus méritos. Claro. Usted me nombraba algunos y hoy. Y, por ejemplo, hay cosas que me siento yo mismo, me siento con... De otra manera, por ejemplo, el otro día iba pasando por Pan de Azúcar y veo que el estadio de Pan de Azúcar le pusieron el nombre de Julio César Abadí, que fue un conocidísimo jugador de fútbol que era de ahí, del pueblo de Pan de Azúcar. ¿Y usted qué? ¿Hay alguien similar acá que merezca tal honor? Sí, hay muchos en todos lados. Acá, por ejemplo, en Las Piedras estamos trabajando últimamente. ¡Ah, qué bonito! Que queremos hacerle con otro muchacho que es pintor, ajá, que trabaja en una emergencia móvil en Montevideo, un homenaje a Fernando Ajá, que fue un violinista conocidísimo de acá de Las Piedras, tiene una gran trayectoria a nivel mundial. Uh-huh. Y la hija de él es primer violín del Sodre en este momento, Carolina Ajá. Queríamos ver, la madre de Fernando Ajá fue una maestra de acá de Las Piedras. ¿Ese apellido Charrúa no es? No, no es, pero fue una docente de acá. Ah, no, por supuesto. Basta con que sea uruguayo y sea nativo. Muchas personas acá en Las Piedras que fueron compañeros de liceo y de escuela de Fernando. Ajá, ajá. Y sería una buena atribución a un espacio verde o la casa donde vivió. Agarrar y que nombró otras personas. Nombró otras personas que también está siguiendo la trayectoria y haciendo un raconto. Sí, ¿de cuál me dice usted? ¿De cuál? Nombró varias. Pues nombré Becho, varios. Con lo que me gané. Becho, por ejemplo. Sí, Becho. Con lo que me gané el lugar en todo esto que el transporte me nombró, el representante del transporte en el Departamento de Cultura y todo eso, fue un poco los homenajes al maestro Becho Ismendi. Becho Ismendi. Que generó la canción de Zita Rosa. Zita Rosa lo inmortalizó con una milonga. El violín de Becho. Pero de ahí nadie sabía que Becho Ismendi había sido violinista de José Carreras. Fue el segundo violín del mundo en su momento. Y fue tal vez el único violinista de América Latina que hizo una gira por toda Europa como primer violín de la Orquesta de Cámara de Múnich en Alemania. Que ganó un concurso entre 200 violinistas de todo el mundo. Y se ganó ese lugar para ser el único extranjero que tocó en esa gira por toda Europa. Extranjero y uruguayo. Uruguayo. Y paseño. Becho Ismendi nació en Lascano. Ah, en Lascano. Y falleció en el hospital de clínica. ¿Pero estuvo viviendo acá en la zona? No. Lo conocían mucho en la zona. Ajá. Porque el Becho, cuando había alguna obra, siendo el primer violín del Sodre, que eso era lo que lo descataba, uh-huh, y un violinista mundial, claro, cuando había alguna obra social para comprar alguna silla de ruedas o para alguna cosa, le decían, y él venía sin cobrar un peso. Venía, regalaba su arte. Me habló también de Pintín Castellano, que yo no sabía que había tenido una casa acá en la zona. En Las Piedras, en La Paz. Yo lo embromaba a él, no se dio cuenta, le dije que se parecía a Pintín Castellano. Sí. Yo lo encuentro. Yo no lo conocí personalmente. No, pero el estilo. Sí, también tuve una oportunidad al material armado para colocar una placa en la casa donde vivió Pintín Castellano. ¿Es acá cerca o no? Es en La Paz, en la calle Municipio, Javier Leviana, ahí en la esquina. La casa existe, todavía existe en sus rejas. Hubo buen proyecto. Usted decía que ahí se hacían reuniones que Pintín convocaba. Sí, prácticamente las reuniones familiares, aquellas que eran unas mesas largas y comían 200 personas en la mesa. Sí. Fue la época que Pintín frecuentaba por ahí en esas reuniones. ¿Me nombró un ciclista también usted? Ah, don Aníbal Donati. Sí, don Aníbal Donati, que también estaba trabajando para que en la Plaza de Deportes de La Paz se haga una iniciativa de aquellos grandes deportistas que existieron en La Paz, claro. Que la gente vaya sabiendo que fulano... Y quería siempre que el comienzo fuese con el querido Aníbal Donati, porque fue el primer ciclista en Uruguay en ganar el mismo año, en 1953. Eso es un derecho de petición. Las dos pruebas, que fue las 1000 millas orientales y la Vuelta Ciclista del Uruguay. Yo tenía un año, 1953. Tenía un año usted, yo nací en el 56. No era nacido todavía. Que sería un lindo comienzo y que está vivo, porque los homenajes, además, es lindo hacerlos en vida. ¿Es vecino de La Paz? Y viviendo en La Paz. Vive por acá por la zona. ¿Cuántos ciclistas vieron en Las Piedras? Claro, que tuvieron incluso comercio de bicicleta. Bueno, no sé. En aquella época era un deporte rey, ¿no? Era un deporte rey, el ciclismo era. Sí, fue la llegada de los italianos, que fueron los que cambiaron. Claro, aquello que los italianos también poco se dijo acá en Uruguay que habían sido hasta ciclistas piones de copia en Italia, como fueron don Primo Zuccotti y Mario De Benedetti, que fueron también compañeros de equipo del gran Aníbal de Argentina. ¿Esta copa se refiere a esa época o no? Esta copa se refiere, está la fecha acá, está grabada. Yo soy medio checado. Del 61. 1961. Acá dice
campeonato Baby Fútbol. Ajá. Club Atlético San Marcos, campeón invicto, segunda división. ¿Y por qué la salud hoy? San Marcos. La traigo por eso mismo, porque vamos a hablar de peticiones. Ajá. ¿Y dónde está el deporte en Las Piedras? ¿Dónde está el fútbol? Hace 3 días atrás, 4 días atrás, festejaron 100 años de la Federación de Básquetbol. ¿Dónde está el básquetbol de La Paz? Entonces hay cosas. Interesante cómo pone el acento en la enseñanza y en el deporte como algo indivisible, ¿no? Es que no se puede separar. Claro. O sea, no puede separar la sociedad de la familia, o la familia de la sociedad, y el deporte de esa cultura, de esa educación. Y con estos pedidos concretos, ¿volvería otra vez si lo invitáramos? Y sería que para cerrar acá lo que. A ver. Lo que se paró, es restituir el flujo de aguas corrientes y purificadas mediante los procedimientos adecuados, útiles para usos domésticos y riegos mediante los procedimientos adecuados. Agradecemos la atención de las autoridades, el diligenciamiento de los actos petitorios y los ciudadanos firmantes por el interés puesto en manifiesto. Qué interesante, ¿y esto cómo se traduce en la realidad? En la realidad se traduce que tenemos miles de metros cúbicos de aguas estancadas en las distintas canteras que tenemos en Las Piedras y La Paz. Y sí que hay sistemas de bombeo, de canalización, de llevar esas aguas al cauce del arroyo. Que el arroyo no esté seco, claro, podrido y contaminado. Claro. Me dicen que hay estudios hechos hace muchos años, pero son costosos, ¿no? La salud de la gente es menos costoso que lo que van a invertir en dinero. Es decir, cuando invertimos en hacer grandes shopping, que a veces produce contaminación, polución y un montón de cosas, y lo podemos invertir un poquito para recuperar eso, para que nuestros niños tengan la posibilidad de ver un arroyito, de ir a la orilla, de hacer, y está planteado para hacer en Las Piedras. Pues yo digo, en medio de esto hay planteamientos hechos a nivel ya del año 2009-2010, por escrito, a distintas autoridades. ¿Alguna vez había estado en un programa de televisión planteándolo directamente? No, y le confieso que la primera vez que estuve ante una cámara de televisión. He estado en otras entrevistas. bienvenido. En un estudio, primera vez. Bienvenido al señor Pica también, que tuvo la gentileza de acompañarnos. No. ¿Van a volver? ¿Se animan a volver? Yo gustoso volvería, como no. Y cuando más, usted pueda, más, por sus obligaciones, quiero decir. Ah, está más con el tratamiento que estamos recibiendo, que es espectacular. Bueno, me alegra mucho. Y es el espíritu del canal y del personal, y mío también, obviamente, ¿no? Esto se lo voy a dejar. ¿Cómo no? Yo lo tengo. Además, usted tuvo la gentileza de enviármelo. Ahí está, ese loco está. ¿Qué es el petitorio? Ya queda. Sí, está completo y está firmado. Porque acá están los fundamentos, que no lo hemos leído. Sí, están los fundamentos, que no hay tiempo. Otros temas. Por eso yo le decía de volver otra vez y de paso invitar al señor Pica. Él tiene un libro en la mano. ¿De qué se trata? Es una atención para usted del Congreso Nacional de Educación Reina Reyes. Es una atención para que lo tenga en su casa ahí, porque es bueno que toda persona cuando llegue a casa. Tengo en la familia gente muy interesada en la educación, por eso le decía que me interesaba. Tiene un CD al final. Tiene un CD adentro. Maestra Reina Reyes, qué lindo. ¿Quién lo editó esto? Informe del Congreso Nacional de Educación, maestra Reina. Exactamente, lo que organizaron el Congreso, en el cual comisión organizadora. Hablando de comisión organizadora, en unos minutos vamos a tener aquí a la persona responsable de la máxima fiesta institucional histórica de Las Piedras. La señora Graciela Pérez, si no me equivoco, es el apellido, y es del comité patriótico que organiza las famosas fiestas mayas. Yo confieso que no me gusta mucho el de mayas, porque nos hace acordar a los indígenas de allá del norte, nosotros teníamos aquí los charrugas, pero es verdad que periodísticamente se le dice así. Yo prefiero decir las fiestas del mes de mayo, o la celebración del mes de mayo, y Artigas sí que estuvo, ¿no? ¿Cómo no? Así cómo que no, acá sí que estuvo. Tenemos que traerlo. Acá quiso estar. Que estar acá. Hay quien discute que allá. No, pero Artigas, Artigas donde peleó es Artigas. Sí, siempre despreció. No le gustaba mucho la capital, para nada. Y más que haya estado en otro lugar, cierto. Artigas tiene que estar donde fue el ganador. El trofeo de Artigas tiene que ser estar allí y estar cuidado, protegido. Claro, eso lo hablamos con el escribano Freddy González más de una oportunidad. Excelente persona. Y por supuesto que sí, un gran historiador y conocedor. Gracias por el libro, señor Pica. Pero por favor. Una atención que voy a apreciar debidamente. Tal vez lo convoquemos por separado. Usted por la parte histórica concreta de los personajes, personas y personajes, y al señor Delgado cuando pueda para ampliar esto. Recatamos con el tango en parte de este patrimonio, si usted vio el DVD que trajimos. Sí, señor, lo tengo ahí. Lo que pasa es que no nos dio tiempo porque tú. Que me lo llevo, no se lo puedo dejar porque es único. Sí, comprendo. Ya vamos al corte, ya se lo entrego para que usted lo pueda. Surge otro que lo hacen acá para, bueno, Julio Sosa, que tal vez de Las Piedras. Pero es demasiado conocido. Así queda claro, del director de orquesta, Carlos Gilardone. Sí, que nació en La Paz. En La Paz. Claro. O sea, nació en La Paz. Allí hizo en la UTU una exposición del tango. Cuando arrancamos con hacer actividades. Lo otro que estamos pidiendo allí, que autoricen el espacio, por ejemplo, para armar los estanques. Está escrito ahí. Sí, lo tiene. Yo lo vi, sí. Lo tiene el municipio, lo tienen todo. Estamos esperando la respuesta. A veces la respuesta no llega a tiempo. Pero entonces la Feria de los Trabajadores ya se hizo una vez. Es verdad. La hacen los mismos trabajadores.
La patria del Bicentenario, que está mencionada allí. Está mencionada. Y están invitadas a Parcía, que quedaron. ¿Ves? Y tenemos temas para cuando vuelva ustedes. Sí, tendremos. Maravilloso. Señoras y señores, cerramos por hoy este segmento. Es un adelanto nada más que nos hizo el señor Alberto Delgado, que tiene muchas derechos de petición. Algunos ya están plasmados, ya fueron presentados ante las autoridades. Vio que el problema es que a veces dice, ah, pero a mí no me lo presentó. Va a un canal de televisión y a mí no me lo trajo. Acá hay gente que ha recibido estas peticiones y todavía no ha respondido. ¿Qué es la gran carencia del artículo 30 de la Constitución? Dice que los habitantes, todos y cada uno, puede presentar peticiones ante las autoridades, todas y cada una, pero no dice nada que tenga que responder. Eso hubiera sido interesante incluirlo, ¿verdad? Con obligación de respuesta. Aunque se diga, no lo vamos a hacer. Porque si no, el ciudadano se siente, ¿verdad?, desamparado y termina viniendo a un medio de comunicación. Le agradecemos al señor Alberto Delgado, que en este momento se está aprontando sus bártulos. No, le iba a mostrar que hay más de 200, 300 firmas ya recogidas sin haber hecho ninguna campaña. De acuerdo a los documentos que usted me ha mostrado, sí. No, hay. Pero hay, lo que pasa es que tenemos una invitada que se tiene que ir, entonces tenemos que hablar. Yo le agradezco infinitamente, estamos con gusto, las órdenes. Con gusto. Ya quedan convocados para volver. Esperamos volver. Y el señor Pica también por las personas y personalidades, ¿de acuerdo? Hay muchos. Perfecto. Hay muchos. Cerramos este segmento y abrimos en unos momentos el siguiente segmento, que se trata del quinto poder. ¿Por qué quinto poder? ¿Qué es ese nombre raro? No es raro. El Uruguay tiene tres poderes, ¿verdad? Legislativo, judicial y ejecutivo. Son poderes institucionalizados. Se dice que la prensa es el cuarto poder. Yo tengo mis dudas. Como dijo Gestoso, ¿no? En el Uruguay la prensa es un poder de cuarta. Así que imagínense. Y el quinto poder es un término acuñado por mí allá por los años 90, cuando trabajaba en CX30 Radio Nacional, debido a que había una persona de mi conocimiento, un colega de alta jerarquía, Arellano, que quería un nombre para un programa. Le dije, mirá, si los tres poderes del Estado, el cuarto somos nosotros, ¿quién es el quinto? Las personas asociadas para hacer algo. Naturalmente tiene que ser lícito. En este caso, este segmento que viene ahora se llama Quinto Poder, porque viene aquí una ONG, que es el Comité Patriótico de las Piedras, para presentarnos cómo van a ser estas 204, si no me equivoco, ¿no? 104 conmemoración de la histórica Batalla de las Piedras, donde un ejército paisano, no eran uruguayos todavía, eran orientales, bueno, todavía somos orientales, le ganó por primera vez a un ejército español, que por cierto, eran junto con Inglaterra la potencia del momento. Así que en un momento volvemos. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Llegó el programa que estabas esperando. El programa que cambiará las noches uruguayas, donde verás todo lo que querías ver. Para darle alegría a tus noches de sábado, llega a la pantalla de Canal 11, BQB, Vamos que venimos. El programa que no vas a querer dejar de mirar. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto Es Asunto de Todos, en la sexta temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Lo digo siempre. Para opinar hay que estar informado, para decidir mucho más. Por eso desde hoy El Corresponsal TV, solo Canelones. Todo Canelones. Señoras y señores, es un gusto recibir hoy en Quinto Poder, ese segmento que hemos llamado Quinto Poder, a la maestra Graciela Pérez, que es la responsable, o por lo menos la vocera, del Comité Patriótico de las Piedras, que organiza cada año nada más y nada menos que la celebración de nuestra benemérita, increíble, notable,
hermosa e histórica Batalla de las Piedras. Hace 204 años que Artigas, en persona, comandó las fuerzas que le ganaron a los españoles aquí y comenzó la llamarada de libertad en el Uruguay. Yo estoy tan entusiasmado porque la maestra pone tanto, en tanta sonrisa y tanta cosa de agradable. Ayer la vi en un reporte, que a lo mejor en el transcurso de la entrevista podemos ver lo que le hizo Informe Regional, una chica muy amable, donde usted anunciaba sucintamente lo que... Pero yo digo, yo quiero saber más. Bueno, cómo no, con mucho gusto. Maestra, ahora, adelante, cuando cuéntenos. Cuando decía que hace 204 años que se realizó la Batalla de las Piedras, yo pensaba que hace 104 años que existe el Comité Patriótico de las Piedras. Así que se fundó en el centenario. Exactamente, para celebrar los festejos de los 100 años... de la Batalla de las Piedras se formó este grupo pero de vecinos. No, no. No, no, pero quiero decir que es un grupo de vecinos que, si bien no tiene mucha relevancia, porque digamos, su cometido es bastante puntual. Poner la relevancia. Ahí está, es poner. Pero debe llevar todo el año. No sé si todo el año, pero... ¿6 meses? Sí, sí, sí. Empezamos en marzo, empezamos a principio de marzo a reunirnos semanalmente. Y bueno, y después, en realidad, los protagonistas de las actividades de mayo son todos los vecinos de las piedras. Y es la particularidad de mayo. Claro, porque son tanto los vecinos que están organizados en instituciones, en organizaciones sociales, culturales, deportivas... Todas las organizaciones de las piedras... Todos se sienten parte. Son convocadas por el Comité Patriótico para presentar sus, digamos, las actividades que quieren realizar en el mes de mayo. Y con esa actividad homenajean... Ahí está, se recuerda el hecho histórico. El hecho histórico. Y además se pone en acción todo el potencial de la Ciudad de las Piedras. Se muestra. Se mueve y se muestra. Se ahí mueve está. Y se muestra. Ahí está. Cuando usted dice nos reunimos a mediados de año, ¿a quién se refiere? ¿A qué persona se refiere? Quienes integran el Comité Patriótico, dice usted. Si usted lo recuerda. Empezamos en marzo con, por ejemplo, está la señora Margarita Castelo, que hace 40 años que integra el Comité Patriótico. Debe ser la más antigua, la fundadora. Sin duda, no es la fundadora, no pero digo, hace 100 años. Sin duda que es la que tiene más trayectoria en este trabajo, en esta actividad, y aún está activa, presente, opinando, aportando. Está el señor Raúl, bueno, en este momento no. Raúl. ¿Cómo debes saber quién es? Está Mabel Piroto. Está Graciela Aramburu. Está también ahora una maestra Teresa. Que se integró este año, pero tiene su trayectoria también en el magisterio. Y bueno, y otro honorario, ¿no? Jonathan Franco está también. Jonathan Franco también está. Mire usted. Bueno, él es pedrense. Si no es pedrense, hace muchos años que vive en Las Piedras. Mire usted, no lo conozco en persona, es un joven. Es un menos de 40 años. Ah, mucho menos, sí, un sí. Un joven empresario, sí, exactamente. Lo conozco, mire usted. Bueno, tenemos varios integrantes que trabajan semanalmente, desinteresadamente, por supuesto, honorariamente. Claro, solo por amor, ¿no?, a la historia, ¿verdad? Exactamente, y a la Ciudad de Las Piedras. Y el orgullo de ser pedrense. Exactamente, claro, es increíble. Digo. ¿Y usted cuántos años me dijo que estaba en el comité? Yo hace 4 años, después de en 2012. ¿Cómo fue su inclusión? ¿Usted pidió, la llamaron? No, me llamaron. El entonces intendente Marcos Carámbula fue quien me convocó. Dijo Graciela Pérez Triquita. nos convocó a mí y a Graciela Aramburu para integrarnos al comité como con responsabilidad para seguir en estos años. Y bueno, lo hemos aceptado con gusto, en el sentido de que, por supuesto, que estamos orgullosas de haber nacido y habernos criado en Las Piedras, y además de tener una experiencia agradable de lo que ha sido participar en el 18 de mayo, de niña, de adolescente, y una experiencia que creemos es compartida por la mayoría, o por no decir todos los que vivimos en Las Piedras. Solo se le puede comparar, salvando la distancia, el 19 de junio, allá en Sauce. Calculo yo que sí. No sé cuál es esa experiencia porque no la viví. Yo la he vivido, pero me imagino que sí. Yo hablaba con alguien el otro día. Fue fundado en el 2004
allí en la ciudad de Sauce, por tanto, todos los 19 de junio me he hecho como un, para hacerle un homenaje a los sauceños, claro, además, ¿no? Ir a esa celebración. Sí. Era lo que yo le decía a una periodista el otro día, que cada ciudad, cada pueblo, lo que pasa es que cada grupo humano... No está discutido, la batalla de bueno. Fue acá. Pobre, bueno. Los sauceños tienen un problema, porque ellos dicen, hay gente que dice, no, pero Artigas venía de paseo acá en verano. No, era, yo creo que Artigas adoptó ese lugar, Es cierto, la tierra de su familia estaba allí. Ahí está, claro. Y él además vivió muchas experiencias claro, allí claro. De joven. No nació allí. Entonces, pero no nació allí. Me dice, no, pero Artigas no nació claro, allí. Nació en Montevideo, en la para mí lo que no está bien es poner el nombre que tiene el día, natalicio. El natalicio. Claro. Pero aparte de eso me ellos pensé que sí. Ellos se cubren diciendo, no, nosotros conmemoramos la fecha, no decimos que nació aquí. Bueno, en realidad creo que sí, que Artigas tuvo mucha relación con ese trozo de tierra uruguaya y está bien que lo celebren porque creo que debe haber sido muy bueno para Artigas haber vivido como allí dijo mucho tiempo. Un candidato a alcalde vino acá, somos todos uruguayos. Dijo, como diciendo, olvidémonos de esa pequeña diferencia. Sí. Bueno, ¿no? Sí, en realidad el nombre para mí es lo que está mal. Bueno, te queda dicho. Pero es una opinión muy modesta. Allá el Comité Patriótico de sí, Sauce, sí, que no, se no, revuelva, ¿no? No, y que han trabajado mucho y muy bien y creo que quieren mucho a Sauce. Además vio la obra que han hecho. Usted va a tener que reclamar algo para acá también. Bueno, ahora con este... Con ahora se va a inaugurar el Parque Artigas, va a cambiar mucho. Y creo esa que es una de las novedades. Esa es año. Una de las novedades. Yo creo que los periodistas somos siempre presentes. Y creo que es una casi que la más importante, junto con el 16, que es la inauguración del municipio 18 de mayo. Me llamó la atención que usted decía eso en el video sí, que le hizo sí. El informe regional. ¿Por qué usted relaciona una cosa con otra? Digamos? A es ver, una cosa administrativa institucional. Sí, que... bueno, pero tenemos, digamos, hasta ahora hemos sido una sola cosa y vamos a seguir siendo en muchos. Digo, se plantea ahora todo un sí, dilema, ¿no? Sí, pero bueno... Administrativamente no, van a tener su propio gobierno. Exactamente. Igual las cosas que hemos vivido, la historia que tenemos, va a seguir siendo compartida. ¿Usted quiere decir que los villeros, no sé cómo llamar, porque villanos no sería la palabra. No. Ahora los a ver, ¿cómo se llama? Le no llama sé. 18 de mayo municipio, a ver qué gentilicio le podíamos poner. Ah, no creo bueno, que... esa gente era pedrense y a lo mejor gente se siente era... pedrense. Sí, seguramente, y que espero que sí. Participar. Venían, por supuesto. Vienen, sí. Ah, qué bueno. Claro. Con razón usted la metió sí, para adentro. Sí, sí, vienen. Digo, venga, sí. Venga. Por supuesto, ¿no? Dice que las fiestas van a empezar el 16 por la inauguración del municipio. No, ya empezaron las fiestas. Ya empezaron. Digo que el 16 es un día muy importante porque está relacionado directamente con una cantidad de villas y de una zona importante. 15, según una candidata de acá. Y una zona muy importante. De la, que yo la he considerado de las piedras, uh-huh. Que a partir de este momento va a formar parte de otro municipio, o sea, administrativamente van a ser diferentes. Los vecinos. Pero creo que ellos han hecho un trabajo importante para que así sea. O sea, sí, que, sí, duda, que es algo bueno, es algo bueno para ellos. Sí, sí. No sé para los que quedamos de este otro lado si es tan bueno, pero bueno... No importa, digo, es un hecho, es un hecho, y es un hecho que tenemos que todos reconocer y ayudar a que se concrete. ¿Y usted comparte eso de fiestas mayas o le gusta más las celebraciones de mayo? No me molesta en absoluto. Estoy de acuerdo con usted que tal vez en algunas personas puede llevar a confusiones. Cierto, a eso me refería. Pero no me molesta para nada porque además es un término que... que hace mucho tiempo que se usa, o sea, es de la época de Artigas en que empezó a usarse ese término. No tengo el documento, pero se lo puedo acercar porque tenemos Mabel Piroto es una estudiosa de todo eso y es una defensora del término, me parece. Bueno, entonces me retracto de lo que dije. Vamos a seguir. Así que ella seguramente tiene el documento en el que aparece el tema de mayo como fiestas mayas. Así que los tres días, digamos, puntuales son 16, inauguración del nuevo municipio 18 de mayo, que va a integrarse a la fiesta de mayo. Exacto. El 17 que usted dijo que es pasaba. La inauguración del anfiteatro en el Parque Artigas, junto con toda una serie de obras que van a llevar a la remodelación total del parque, o sea que va a quedar un parque realmente adaptado a estos tiempos, le hacía falta una remodelación y bueno, se está haciendo.
y entre ellas está el anfiteatro, que es una obra arquitectónica muy importante y que va a posibilitar el realizar espectáculos, digamos, a cielo abierto, pero que con comodidad, porque hay un lugar destinado para los espectadores de esos espectáculos. Y bueno, nos da la oportunidad de tener un lugar en que así se puedan realizar. Que viene, me imagino que va a haber algún acto ahí. Esperemos que sí. Este año ya empiezan con la Orquesta Juvenil del Sodre, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre, que va a actuar en primer lugar. Luego la Unión de Danzas Tradicionales de las Piedras se juntaron para elaborar un espectáculo para esta ocasión, o sea que es algo nuevo, que lo van a hacer allí, esto es a partir de las 14 horas. Luego se va a inaugurar un museo a cielo abierto, allí mismo. ¿Este ya es el cronograma? Sí, sí, estoy detallando todo, porque el 17 es completo, desde las 2 de la tarde hasta la noche hay actividades, incluyendo la noche, porque después que actúa la Orquesta Juvenil del Sodre, actúan las danzas tradicionales, los grupos de danzas tradicionales, se cierra con el dúo del Arbanúa Carrero y después están los fuegos artificiales tradicionales y por último van a haber fogones artiguistas allí en el parque, que se van a prolongar seguramente hasta las 12 de la noche en la víspera del 18 de mayo. ¿No hay una representación teatral todavía, digo, que pretenda recrear alguna parte, aunque sea la famosa entrega de la espada, ¿se recuerda usted? Sí, ¿No se ha programado eso? ¿No se ha hecho? ¿O se hizo antes y no se hace ahora? Lo que se hizo en el Bicentenario fue la representación del cuadro, sí. Exacto, eso se hizo. Pero no se repitió, digamos, porque no es complicado. Se repitió. Se necesitan muchos actores. Ah, claro. Porque, digamos que... No digo porque en Sauce hay gente que se viste de Artigas, lo aceptan y forma parte de la delegación. Es decir, como un honor al prócer, se visten con el uniforme muy similar al de Artigas y desfilan como en un caballo con... pero en este caso es más complicado porque estamos hablando de muchos, es una escena muy completa, ahí está. Ajá. En la que hay soldados artiguistas, soldados españoles. ¿Quién lo hizo en aquel momento? Usted todavía no estaba en el Comité Patriótico. ¿Quién? Claro. No estaba recuerdo. En el Comité Patriótico. ¿Alguien que lo recuerde? La señora esta que usted me decía hace 40 años. Puede ser, es probable, sí. Estas son todas, ¿no? sí. ¿Y después yo recuerdo, yo lo vi. ¿Ah, sí? Lo vi, sí, porque lo representaron en la zona del obelisco, en la parte alta. Ahí. Fue hermoso, realmente, un algo muy bien logrado. Ahí dijo usted, yo tengo que estar en el Comité Patriótico. No dije. Pero disfruté mucho de esa película. ¿En qué escuela ejerció, maestra? Yo trabajé como maestra en la escuela 226, acá. Y luego trabajé como directora en la escuela experimental y en la escuela Artigas también. ¿Se retiró como directora? Sí. ¿Debí llamarla directora? ¿Cómo maestra? Ah, bueno, pero yo soy maestra. ¿Usted se siente maestra? Sí, sin duda. ¿Y hay alguna parte específica que usted ejerce ahora en el comité, además de ser la vocera, por lo que veo, del Comité Patriótico? ¿Hay una zona que usted le dijeron, ocúpate de esto? No. En realidad, si bien cada uno más o menos abarca alguna parte diferente, algo, Raúl Valenti... Se acordó del otro integrante. Porque no quiero dejarlo así. No, está muy bien. Y cada uno... Quedó nombrado, señor Raúl Valenti. Ya sabemos que forma parte del Comité Patriótico. No, porque justamente ahora me volví a acordar, porque él, por ejemplo, se encarga de todo lo que tiene que ver con diagramación, porque digamos... Ah, usted trajo un póster. Yo traje... ¿Qué fue lo que diagramó? ¿De eso? No, esto más. Ah, esa parte. Esta parte que es muy difícil, de las actividades. Claro, está todo el cronograma. Claro, acá también... Lo van a ver probablemente por ahí, sé que la cámara no puede tomarlo, pero bueno, lo que estoy mostrándoles es el Batalla de las Piedras 204 aniversario. Aquí está todo programado con horarios y todo. Probablemente haya un sitio web donde se pueda ver. Sí, está el Facebook, Comité Patriótico Las Piedras. ¡Ah, qué bueno! El Facebook... Que es a donde ustedes se comunicaron. Seguro, claro, sí. Y también en Twitter, Comité Patriótico, CP Las Piedras. ¿CP Las Piedras? En Twitter. Ah, Twitter, mira. Sí, usted. Sí. Ah, qué bien. ¿Quién maneja eso? Jonathan Franco lo maneja. Bien. Así que bueno, ¿y cada uno. ¿Qué sería? Este es el póster. El recordatorio. Ahí está. Este es el póster
recordatorio de esta magna fecha. Tal vez ahí debimos ponerlo, pusimos acá porque es hermoso. Este año son los 200 años del reglamento agrario artiguista, de la formación de la Liga Federal y del izamiento de la primer bandera artiguista en Ererumbuá. O sea que tenemos los dos, si bien de la batalla, que es el hecho que nosotros conmemoramos, son 204, siempre tomamos, como se cumplen 200 años, aquellos hechos importantes, lo hemos hecho en años anteriores, fueron posteriores, pero fueron, si queremos, hasta consecuencias. Después de la libertad, vieron que organizar esa libertad, ¿verdad? Exactamente. Y como son hechos tan importantes... Por cierto, la bandera que van a izar... Mejor dicho, la bandera que se hizo hace 200 años en Ererumbuá era la que vemos en la actual, no era. No. Era la de las 11 franjas. No. ¿Tampoco? Tampoco. Ah, debe haber sido la que se parece a la de Otorgués. No, es distinta. Tiene los mismos colores, pero las franjas dispuestas de otra forma. Y como esa, hay otras banderas que corresponden a las distintas provincias que formaron la Liga Federal, que van a desfilar, una escuela las va a llevar en el desfile de las instituciones educativas del 18, porque no llegamos al 18 de mayo, no. Que es el tenemos día, tiempo, por suerte, tenemos tiempo. Que es el día más importante. Además, fíjese, ese día el programa, por ejemplo, de Corresponsal TV, que así se llama este programa, no sale. Porque hay una transmisión en directo, según me informó exacto, la gerente de programación. Sí, claro. Es un día importante para las piedras. Yo sé que muchas veces hay personas que dicen, ay, desfilar de nuevo, digamos que hay como una resistencia de alguna gente, no de toda ni de la mayoría, pienso yo, pero yo creo que hay que preguntarse ¿qué experiencia hemos tenido cada uno con respecto a los desfiles y al 18 de mayo? Personalmente, guardo los mejores recuerdos de mi niñez con las festividades del 18 de mayo. Antes era solo el 18 de mayo, ¿no? Ese día y nada más. Pero era un día tan intenso que realmente en mí y yo creo que en... todos los que formaban parte de mi generación, los que iban a la escuela junto conmigo, los que fueron al liceo, recuerdan de la misma manera ese día 18 de mayo como algo que realmente era importante para la familia. Venían de visita tías, se hacía una comida especial y todos estábamos, desfilábamos de mañana, pero ya estábamos pensando que de tarde teníamos que ir al desfile de la tarde. O sea que ¿de qué años me habla usted? Le hablo del siglo XX, de la década del 60, ya en el 70 fue otra historia, ¿no? Pero todos esos que tuvimos la niñez entre el 50 y pico y el 60... No, entre ellos. Bueno, pero que nacimos y crecimos en las piedras, íbamos a escuelas, en las piedras, al liceo. Había delegaciones que venían de otros... Habían delegaciones, yo recuerdo. Que venían del centro del país, a veces exacto, de la escuela de Artigas. Y recuerdo que algunas se quedaban en la escuela Artigas, que era la escuela de la que yo iba, que fui como alumna, después fui maestra de la misma escuela. O sea, es todo. ¿Dice que habría que intensificar la mística? Yo creo que en mí, y supongo que en muchas otras personas, significó una marca de identidad que quedó para siempre. ¿Sabes cuando se nota eso, maestra? Cuando uno sale al exterior, me ha pasado a mí que por razones de mi profesión he tenido que viajar mucho, y cuanto más lejos me encuentro, más aflora ¿de dónde diablos soy yo, no? Claro. Entonces digo, Uruguay, empiezan por la, como siempre, por el fútbol, últimamente por el presidente que saliente, ¿verdad? El fútbol, y después empiezan a recordar la libertad, los más avisados, empiezan a quererme preguntarme, ¿y usted qué papel cumplió en la liberación de América, por ejemplo, de esos españoles? Y ahí uno le sale. Realmente ahí tenemos mucho para decir. Y me imagino un pedrense. Sí, ¿no? Sí. Que no, nosotros fuimos los que iniciamos la llamarada. Claro, es algo que uno lo vivió, lo experimentó y lo lleva adentro, ¿no? ¿Tiene idea usted si había población en aquel momento de la Batalla de la Piedra, población asentada? Había, sí. Era reducida, pero había sí población y a saber si sufrió o participó.
Realmente, sí, tiene, tema, ¿no? Claro, sí, eso es mejor que lo tome un especialista. Vamos a convocar a una persona, estuvo acá y que nos trajo la noticia de cómo había sido fundada Las Piedras, pero esto es más atrás todavía, claro. Naturalmente. Ajá. Ahí está, 1744. ¿Qué laboratorio va a haber? Porque vio que en el laboratorio a veces hay cierta mística. De mañana se hace un acto, un pequeño acto antes del desfile de las instituciones educativas, uh-huh, en las que habla un alumno de una institución educativa. Ya está. ¿Sorteado? Sí. Porque hay un orden. Ajá, y entonces ya se sabe cada año si le toca a una institución de primaria pública o privada. Y ahí lo eligen dentro o de la institución. O de secundaria pública o privada. Uh-huh. Entonces ¿por qué hacen esa diferencia, directora? Y bueno, de hecho existen públicas y privadas. Se trata de que todos tengan participación. Ah, claro. Entonces, ¿hay un cronograma entonces? Hay una, ¿y a quién le toca esta vez? Este año le tocó a secundaria privada y entre ellos se sorteó y le tocó al Liceo San Isidro. ¿Y así, el liceo decide a quién manda? El liceo decide. La dirección decide. Exactamente. Fulano, eso lo decide la institución. ¿Y lo que diga el alumno va por cuenta del alumno o del centro al que pertenece? Supongo que de los dos, del alumno y de la institución. Sí. Pero ustedes no exigen que les brinde el texto de lo que va a decir el alumno. No, para nada. Es libre. Nada. Sí. De libre expresión. Sí. Eso en la parte docente, no, educando. ¿Los educadores va a hablar alguno? No. Ajá. Se trata de que ese acto sea lo más breve posible porque tenemos a miles. ¿No me digas que va a haber un solo orador? Por supuesto. ¡Maravilla! Sí. Así que para ese alumno va a ser una. Sí, es solo el alumno. Solo ¿tiene el alumno? ¿El nombre del alumno? No lo tengo. Ah, qué pena. No lo tengo. Pero después lo vamos a saber. Sí, seguramente. Se trata de que sea breve porque hay muchos alumnos, algunos. El famoso plantón de los Eso, ¿no? Sí. No. Que no hay forma de resolverlo. Tratamos ¿no? de ser puntuales en el comienzo, uh-huh, que el acto sea breve, es nada más que un orador. En este caso, este año se va a nombrar a la Escuela del Parque, amiga del Parque Artigas. Mira. A la escuela 149. ¿Con qué propósito, maestro? Con el propósito de señalar y el involucramiento de la uh-huh escuela con el parque por su proximidad física y por las actividades de cuidado, qué de bien la flora, del lugar, que es posible hacer que esta escuela haga por su proximidad física, ¿no? Claro. Entonces, es la ocasión lo van a hacer allí, de parte de la Intendencia de Canelones, y luego hay algunas ofrendas florales en la estatua de Artigas que se encuentra en ese lugar, y después ya arranca el desfile. ¿Cuánta gente va a participar? ¿Tiene mensurado ya eso? ¿O van son entrando más y van desfilando? Son más de 50... No, ya está todo establecido, el orden, eso no se deja al azar. No es que yo entro y desfilo. No. Aunque el pueblo podría eventualmente. ¿Cómo se hace al principio o al final? Porque hay desfiles de, bueno, terminando el desfile oficial, el pueblo puede salir a la calle y sí, caminar. Sí, lo que pasa es que quienes están observando, mirando el desfile, son todos personas relacionadas con los que están desfilando. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, son o hijos, o nietos, bueno, o sobrinos, o vecinos, no hay, o amigos. Pero no hay nadie que venga de Cerrillos, aunque no tenga un alumno ahí. Ojalá, sí, puede ser, sí. En ese caso podría hacerlo al final. Mire, que hay uruguayos que les encanta la historia. Sí, la realmente, sí. Y y entonces desfilan en el orden que está establecido. Claro, sí. El oficial empieza con tal agrupación y termina con tal agrupación. Así es. Sean instituciones. Sí, son más de 50 instituciones. Ajá. Que ¿y desfilan? ¿Y las proporciones cómo se establecen? ¿Más nativistas, más...? Son de mañana son todas educativas. Ajá, solo educativas. Solo educativas. Primaria y secundaria y el instituto de formación. ¿Con túnica o sin túnica? Porque veo que la túnica está de salida, dicen. Hasta ahora es vigente. Así, ¿y usted qué opina? Y yo pienso que hay que adaptarse a los tiempos. Adaptarse. No a la moña, por ejemplo. Yo toda la vida utilicé túnica también y moña. A mí no me molesta, pero comprendo... Que los argumentos que se invocan sí, comprendo que sí. Para el día de hoy. Sí, ajá. Que en el mundo en que el mundo que vivimos no es el mundo en el que se inventó la túnica y la moña. Que la túnica y la moña se inventaron para un mundo distinto al que estamos viviendo ahora. Pero bueno, no es mi tema. Que hay derogadores de moña y derogadores de túnica.
Y yo sacaría las dos cosas, pero... ¡Ah, maestra! Sí, bueno. No, está bien, yo le estoy pidiendo su opinión, usted me la da. Siempre igual... ¿Y cómo lo sustituiría? ¿Cómo diferenciaría usted al educando... Eso tendríamos que conversar. Que no es un club de deportivo. Que pienso sí que tendría que tener algo que lo distinguiera. Pero bueno, eso habría que conversar. Seguramente usted tiene su propia no, idea. No. No la tiene por ahora. No, pero si le dieran a elegir, usted diría, bueno, está bien, sustituyamos el uniforme escolar, sí, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Compuesto por la túnica y la moña azul. Mire usted. Sí. Pero esta vez van a ser con moña y túnica. Sí. Todavía porque... no está derogado. No. Así no está que el uniforme derogado. Oficial de la escuela primaria es ese. Sí, por lo menos de la oficial, no de la pública. Es verdad, porque los privados pueden hacerlo con sus uniformes, los que usan habitualmente. ¿Y la parte del desfile militar que siempre está incluida? Eso es en la tarde. En la tarde. Eso es en la tarde. Tenemos primero el acto protocolar, que es a las 3 de la tarde en el obelisco. ¿Orador? Bueno, allí se extiende un poquito más, aunque siempre se le pide brevedad a todos los que... 3 minutos. Difícil. Difícil. Allí hace uso de la palabra alguien del Comité Patriótico. No se sabe quién todavía. No, soy yo. Ah, usted. Sí. Luego alguien del municipio, de Las Piedras. Naturalmente, es el anfitrión local. Exacto. ¿También está designado? ¿No se sabe quién no, es? No sé. Eso no lo está sé. Está invitada la institución municipio. Sí. Además sabe que... Tiene que estar la intendencia y a veces alguien del Poder Ejecutivo. Ah, caramba. Sí, siempre. ¿También aceptó? Sí. Siempre, siempre el Poder Ejecutivo. No, a veces son otros ministros. Ah, mire usted. Sí. ¿Ya tiene elegido el tema ya? ¿Sabe que no? ¡Ah, maestra! No todavía no. Aunque siempre trato de que sea alguno de los temas que nos convocan, como por ejemplo este año, reglamento agrario, Liga Federal, son temas... Que recordar lo que recordar, generó, ahí que está. No fue solo una batalla. Ahí está, que luego hubo otras consecuencias otras que fueron muy positivas y muy importantes. Que nos ríen hasta hoy algunas. Que actualmente tienen... Y que en otros lugares de América, como las provincias argentinas, se celebran el tema de la Liga Federal y la declaración Artigas como protector de los pueblos libres como algo... sumamente importante. Qué interesante. Bien, hemos tenido el honor hoy de tener en Quinto Poder la organización, las organizaciones que quieren venir al programa a adelantar, a anunciar algún evento, a la maestra Graciela Pérez, que es integrante, no sé en qué cargo. Presidente. Ah, presidente, casi nada. A la presidenta del Comité Patriótico de Las Piedras, que nos vino a adelantar alguna, dándonos un pantallazo de lo que va a ser estas 204 celebración de la Batalla de las Piedras, donde estuvo Artigas en persona. Esto no es broma, estuvo Artigas en persona acá. Así que nos despedimos por hoy recordándoles que cualquier dama de Canelones que quiera acompañarnos en el programa tiene libre acceso. Esto es, si alguien, esta silla roja está vacía por eso. Si alguien aspira a ese lugar para co-conducir con nosotros, simplemente envíe un mensaje a este teléfono que aparece al pie de pantalla. Nos despedimos dándole las gracias a la maestra y deseándole lo mejor para el discurso y para el desfile. Muchísimas gracias, a las órdenes. Hasta mañana, volveremos con El Corresponsal TV, como siempre, sería el anteúltimo día de la semana. Muy bien.